lectura extraordinaria. Hoy por la mañana apenas me levanté y llamé a Marlo. Me trajo estas botas relucientes y bien lustradas. De la hora. ¿Las 10 pasadas? Llegué más temprano que de costumbre, así que me puse a sacarle punta a todas las plumas. El director debe de ser una persona muy inteligente. Tiene su oficina llena de estantes con libros y libros. Puedes decir cuanto quieras que me tienes sin cuidado. ¡Cállate, te vaya el diablo! ¿Acaso crees que soy hijo de un sastre? ¿De un zapatero? No, 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 no. Yo soy noble, noble. Seguramente pensaron que lo iba a firmar ahí en el bajo de la hoja, pero no. Yo lo firmé ahí en el sitio principal donde firma el director. Fernando VIII, rey. Sumamente un silencio se apoderó del salón, pero yo los tranquilicé y les dije, por favor. ¿Y si persistes en hacerte pasar por Fernando VIII? Yo mismo te quitaré las ganas de seguir haciéndolo. ¿Entendiste? Lo persigue, mamá, lo persigue.